Para gozar. Amén. Gozo del mundo, a todos los que son libros esta mañana. Aleluya. Toma un minuto, saluda a la persona que está al lado de ti y los buenos días, si gusta verte aquí esta mañana. Mucho necesito ayuda con la siguiente canción. Mucha ayuda de ustedes. Quiero que cante conmigo esto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Stop!
Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos vuelvan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, y el Señor se levantará. Ha triunfado con poder. Aleluya, ¿quién vive?
qué bendición es poder celebrar la liberación que tenemos en esta mañana. Se sigue cantando. Corazón y te asalto.
salvarnos. Gracias por tu presencia esta mañana. Adelante. Pablo nos dijo, pues, tienen su bosquejo, Pablo nos dijo en 2 Corintios 4, de 8 a 9, dijo así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que alguna vez la vida no camina como nosotros pensábamos, ¿verdad? Alguna vez la vida no va en el rumbo que nosotros queríamos. La vida a veces es muy, muy difícil. No coopera con nuestros planes. A veces los planes fallan, a veces personas no fallan, a veces hasta nuestros sueños no son realizados. Y a veces nos sentimos que hasta nuestras oraciones están fallando, como que no están llegando al trono de Dios, porque parece como que no hay contesta. Después de una pérdida grande, y yo sé que si usted ha vivido cualquier tiempo, si es un adulto, todos hemos tenido pérdidas grandes. Todos hemos tenido dolores profundos en nuestra vida, porque así es la vida. Estamos viviendo en un mundo que no es perfecto, ¿verdad? Un mundo con conflictos. Después de una pérdida grande, sea de un ser querido, a una relación, una propiedad, personas que nos fallan, hay personas que se dan de alta y pierden el deseo de vivir. Solamente existe sin gozo o esperanza para el futuro. Yo he tenido ocasiones en mi vida que me he sentido exactamente así. He perdido tiempo, que he perdido el gozo y la esperanza, el ánimo para seguir adelante, para el futuro. Porque imagino que todo ha fallado, que no hay solución. Pero hay otras personas que responden diferentemente, con fe, y no se dan de alta, no se dan por vencido, no se ahogan en sus penas, siguen adelante, recuperan de su situación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este es el tema que vamos a hablar esta mañana. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a estudiar 6 lecciones de la vida de Job, un personaje que sufrió más pérdida de lo que no ni nos podemos imaginar. Pocos podrán comparar su sufrimiento con los sufrimientos de Job. ¿Qué hacer cuando quieres darte por vencido? ¿Qué hacer cuando quieres darte por vencido? Ustedes vamos a mirar el ejemplo de Job. ¿Sabe que el libro de Job es el libro más viejo de las escrituras? Todavía no estamos seguros en qué época vivió este hombre, pero su vida ha tocado la vida de millones y millones de personas a través de la historia.
Y vamos a ver por qué. Número uno, ¿qué hacer cuando quieres darte por vencido? Número uno es, dile a Dios cómo te sientes. Dile a Dios cómo te sientes. Descarga tus emociones. Descarga tus sentimientos, tus frustraciones, tu ira con Dios. ¿Saben algo? Dios no se va a sorprender, ni se va a enojar, cuando somos sinceros y transparentes con Él. Él es un Dios grande. Él es un Dios que lo puede tomar todo. Y Él conoce nuestra humanidad. Él conoce nuestra flaqueza. Él conoce que, no, que batallamos. Sabe que cuando hablamos con Dios, en tiempos de sufrimiento o en tiempos de pérdida, y le expresamos a Él nuestras emociones, Él lo recibe, oigan esto, Él lo recibe como un acto de alabanza. Él lo recibe como un acto de alabanza. Así lo hizo Job. Miren, en su bosquejo, Job 1.20 dice así: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de ¿qué? Actitud de adoración. ¿Sabes? Cuando tenemos una pérdida grande, normalmente sentimos cuatro emociones. Primero, ira o enojo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto en mi vida? Número dos, dolor. Mira lo que he perdido. ¿Cómo es posible que tenga una pérdida tan grande en mi vida? Sea relación, sea personas que hemos querido, que se han muerto o han sufrido una enfermedad terrible. Sentimos dolor. ¿Qué ha pasado esto? Número tres, choque. ¿Cómo es posible que esto pase? No lo puedo creer. Número cuatro, temor. ¿Qué me va a pasar ahora que he sufrido esa pérdida? ¿Qué me va a pasar? Exprésale esas emociones a Dios. Él puede tomar tus emociones y tus quejas. Y como le dije antes, nada le va a sorprender a Dios. Él te creó con emociones. Tus emociones es parte de la maravilla de tu creación. Él te creó en su imagen. Y eso nos dice que Dios es un Dios de emociones. Él puede entender nuestras emociones porque Él nos puso esas emociones. Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra humanidad. Y es porque Él también es un Dios de emociones. Él siente emoción de tristeza, Él siente emociones de ira, si lee en el Viejo Testamento, lo ve, desechó con coraje con el pueblo de Israel, por su rebeldía. Todas las emociones que usted tiene en su vida, ha tenido en su vida, Dios las sabe. Job fue brutalmente franco con Dios y Dios nunca lo rechazó. Oyó sus llantos y oyó sus quejas. Y nunca lo rechazó a Job, nunca se enojó con Job. Job 7:11, fíjense aquí en su bosquejo. Por lo que a mí me toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Ese Job 7:11. Primero, Job expresó su confusión y después su queja. Finalmente acusó a Dios de desamparo, de abandono. Dios lo tomó todo sin responder. Miren lo que dice el profeta Jeremías, Lamentaciones 2:19. Dice así: esta es la palabra del Señor. Le dice al profeta: levántate y clama por las noches, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor.
cuando nos sentimos desconsolados, nos sentimos con dolor, nos sentimos en tiempos de crisis, con pena, con sufrimiento. El Señor nos aconseja, nos dice, derrama tus emociones a mí. Derrama tus emociones a mí y yo las recibo como un acto de tu confianza en mí y las recibo como un acto de alabanza. El responder correctamente a una tragedia no quiere decir que la estamos negando, sino la llevamos al Señor con corazón sincero, corazón transparente con Él. ¿Cómo podemos ser menos que transparentes con el Señor? Si Él lo conoce todo. Él conoce mi vida, Él conoce mis pensamientos. Aunque yo no se lo exprese a Él, Él lo sabe. Él sabe cómo lo sentimos en nuestras emociones, en nuestro espíritu. ¿Saben que a veces mis hijos, yo tengo 3 hijos, a veces mis hijos han dudado mi juicio como padre? Y ellos nunca han dudado, ojalá que nunca han dudado mi amor por ellos, pero algunas veces dura mi sentido común, algunas veces dura mi sabiduría, especialmente cuando eran mucho más jóvenes. Ahora que son adultos, ahora papi, parece que papi sabía lo que decía, porque ahora han tenido la experiencia de la vida y ahora entienden mejor por qué yo le di los consejos que le di, por qué le dije que no a veces. Así también lo prefiere nuestro Dios que seamos con Él. Yo prefiero tener una conversación honesta con mis hijos y no que tapen o escondan sus sentimientos y preguntas para mí. Dios lo prefiere así también. Varios personajes en la Biblia expresaron sus frustraciones con Dios. Jeremías hasta en un tiempo acusó a Dios de mentirle. Nehemí también. Y David, si ustedes leen los salmos, se dan cuenta que David, muchos de sus salmos, ¿qué es lo que hacía? Expresándole sus emociones y sus sentimientos a Dios. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, mis enemigos son muy grandes para mí. Me quieren destruir, me quieren matar. ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás tú? Ese es David en su humanidad. Pero siempre, si leen los salmos, siempre al último del salmo, él vuelve a considerar a Dios. Vuelve a enfocarse y en confiar en Dios. Es un estudio muy bonito. Número 2. Acepta la ayuda de los demás. Acepta la ayuda de los demás. Desahógate con el Señor. Número 2. Acepta la ayuda de los demás. Job 6:14 dice así: aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. ¿Sabe algo? Dios no espera que tú lleves tu carga, tu situación, por tu propia cuenta. Él no espera eso. Tu pérdida o estrés, por tu cuenta sola. El problema a veces es que cuando pasamos por situaciones dolorosa, pasamos por ciertas crisis en nuestra vida, la tentación es de aislarnos, ¿verdad? De separarnos de otros. Esto es muy, muy mala idea. Les aconsejo, muy mala idea. Cuando más debemos estar conectados con nuestros hermanos y nuestras hermanas es cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Eso no es tiempo para escondernos, eso es tiempo para ser transparentes, para ir a los hermanos, para ir a las hermanas. Y por eso los grupos pequeños son tan importantes, para ahí nosotros poder desahogarnos, decir, estoy pasando por esta situación. Si es algo que complicado, vengan a nosotros que tenemos el ministerio de pastores, hablen con nosotros privadamente, pero no se alejen, no se separen. Desahóguense con los hermanos y hermanas. Primera Tesalonicenses 5:11 dice así: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos. Ese ministerio lo va a encontrar en los grupos pequeños. Si no es parte del grupo pequeño, tomen esa oportunidad, porque va a ser de gran bendición para ustedes. El Señor nos ordena
que ayudemos a llevar las cargas de otros. Y ahí vemos que también el beneficio de los grupos pequeños. Rico o pobre, joven o mayor de edad, de cualquier raza, todos pasamos por tiempos difíciles. Nadie se escapa. Todos necesitamos una mano de ayuda, todos necesitamos una mano de apoyo, todos necesitamos una mano de aliento en nuestra vida. Gálatas 6:2 dice así: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Número 3. Deja de preguntarte por qué. Deja de preguntarte por qué. Sabe que Job tuvo que aprender esta lección. Por 38 capítulos encontramos a Job en su agonía, en su sufrimiento, preguntando por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasó esto en mi vida? Yo he sido fiel, yo he sido un hombre de gran integridad. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por 38 capítulos encontramos a Job haciéndole a Dios esa pregunta. Hasta le preguntó el Señor, fíjense, hasta le preguntó, ¿por qué tuve que nacer? ¿Por qué tuve que nacer? Estaba consumido Job con depresión, con desaliento y con angustia. Al saber algo, la pregunta de Job era legítima. Nuestra naturaleza humana pide saber por qué. Es algo muy humano. Cuando pasan cosas, ¿por qué? Pensamos que podemos manejar las cosas mejor cuando sabemos el por qué de la situación. Preguntamos por qué esa persona me hirió. ¿Por qué fui abandonado? ¿Por qué perdí mi empleo o negocio? ¿Por qué tuvo que morir tan joven? ¿Por qué tuvo que enfermarse con esa enfermedad tan mala? ¿Por qué sucedió esa tragedia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es, hermano, que a veces no tenemos respuesta. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Cuando no entendemos el por qué, lo ponemos en la lista de preguntas para Dios cuando estemos en el cielo. Y una cuentita. Yo tengo mis preguntitas para el Señor cuando llegue al cielo. ¿Por qué me hizo tan bajito? Y tan cortito. Cuando no entendemos por qué, póngalo en el file de preguntas para el Señor más tarde. ¿Por qué? Mire, Job 3:11-12. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué no hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amantaran? ¡Wow! Estaba en mala condición este Señor, ¿verdad, Job? ¿Sabe algo? Esta es la realidad. Esto tenemos que entender esto de Papá Dios. Dios no nos debe explicaciones por todo lo que nos pasa. ¿Saben eso? Él no nos debe explicaciones por todo lo que nos pasa. Él no tiene que pedirnos permiso. O no tiene que darnos cuenta porque Él es Dios. Un día, hermano, un día, todo va a ser claro. Todo va a ser revelado. Vamos a saber el porqué. Y nos vamos a asombrar de la sabiduría de Dios y su gran amor por nosotros. Oigan esto. Esto es muy, muy importante para nosotros como cristianos. Un día vamos a comprender que fue para mi bien y para mi protección que Dios no contestó mi por qué. Fue para mi bien. ¿Por qué permite Job 3:20? Dice así: ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? Job 21:15 dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos
¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? A veces cuando oramos apasionadamente por algo y no hay respuesta, nos sentimos como que, ¿para qué orar? ¿Ustedes se han sentido así? A veces yo me he sentido así, y Job se sentía así también. Ha habido veces en mi vida que me he sentido como desamparado de Dios, me he sentido decepcionado con Él, abandonado de Él y dudando su amor. Miren, esto es bien importante. Cuando dudamos del amor de Dios, nos vamos a ver en problemas. Le abrimos la puerta de nuestro corazón y nuestro espíritu, espíritu de depresión, de temor, de confusión. Y abrimos, vamos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones, nuestro espíritu, a la mentira del diablo que busca robarnos de nuestra paz, victoria y nuestra herencia que tenemos en el Señor. Nunca dudemos del amor de Dios, nunca. Número 4, confíe en Dios en las cosas que no entiende. A veces Dios contesta nuestras oraciones, o no contesta nuestras oraciones de la forma que esperamos. Él tiene su tiempo y manera de responder a nuestras peticiones. Lo que Él espera es, oigan esto, hermano, lo que Él espera es que confiemos en Él, en todo. Que confiemos en su amor por nosotros. A veces sus respuestas son sí, a veces no, a veces todavía no, más tarde, este no es el tiempo. Y a veces es, porque uno opina a mí, tú hazlo. Confía y ten fe en mi plan para tu vida, en mi juicio para tu vida. Después de 38 capítulos, Dios tiene una preguntita para Job. Dios lo dejó que se desahogara con él, que le expresara sus dudas, sus quejas, sus preguntas. Después de 38 capítulos, entonces empieza Dios a hacer una preguntita a Job. Y Job entonces realizó que su conocimiento era muy limitado. La pregunta de Dios sobrepasaba su capacidad intelectual. Si Dios se pone explicando cada detalle de las cosas que nosotros queremos saber, nos vamos a dar cuenta que no tenemos, por más inteligente que sean, aunque tengamos el nivel de genio, nunca vamos a comprender a Dios, a la sabiduría de Dios, hasta que estemos en el cielo. Y aunque cuando estemos en el cielo vamos a comprender mucho más. Por eso es Dios, porque es incomprensible. Es incomprensible. Mire, por toda la eternidad, si somos cristianos, por toda la eternidad, no se le puede poner número a la eternidad, porque la eternidad no tiene, no termina, ¿verdad? Por toda la eternidad vamos a estar descubriendo cosas nuevas de Dios. Así de grande nuestro Dios. Cosas que no sabíamos antes. Tenemos que confiar en Él. Mire, Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, Dios. Que sin conocimiento oscurece mi consejo. Sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas. Esto es Job. Cuando Dios empezó a darle a Job, de hacerle ciertas preguntitas, entonces Job empezó a despertar de su ignorancia y dijo, wow, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza por atreverme a juzgar el juicio de Dios, la sabiduría de Dios. En otra palabra, Job
recordó que Él es Dios, Él es un Dios bueno y amoroso. Eso lo encuentra en Job 10:12. Que Él es todopoderoso, que Él conoce cada detalle de mi vida, que Él está en control de mi vida, que Él tiene un plan para mi vida, que Él me protegerá. Así cuando estemos luchando y el enemigo viene y nos pone en su pensamiento que dudemos del amor de Dios, del juicio de Dios, vamos a recordarnos de quién es Dios, porque la palabra del Señor nos dice de quién es Dios. Punto. Aunque no lo sienta, Dios está prestando atención a cada detalle de tu vida hasta este mismo momento. Mire, ustedes están aquí, sé que hay personas aquí que están visitando. Ustedes están aquí. Dios sabía que usted iba a estar aquí. Dios lo sabe. Y Dios tiene algo especial para usted. Él está siempre al tanto de todos los detalles de nuestra vida. Siempre. Mire, Job llegó a esta conclusión. Después de tener este encuentro con Dios. En Job 13:15 dice: he aquí, aunque Él me mate, en Él he de esperar. ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¿verdad? Del principio a cuando tuve ese encuentro con Dios. Aunque Él me mate, nunca, siempre voy a esperar, nunca voy a perder mi confianza en mi Dios. Al final, Job cesa de preguntar por qué. Y rinde su circunstancia y su pena al plan divino de Dios para su vida. Y así Dios, ese es el punto donde Dios, el Señor, nos quiere llevar. Y ahora, para el punto 5, va a venir un predicador especial, y para el púlpito que Benny Pérez, que venga, me va a tomar el punto número 5. Vamos a darle, esta es la primera vez que me predica. Es para el Señor, se le da más fuerte. Más fuerte para el Señor. Eso de aquí se siente como una barrera, aquí, ¿no? Si puede tirar algo, no hay problema, aquí me puedo esconder. Está bastante grueso. ¿Cuánto me han sido bendecidos, de verdad, con este estudio? Sucedió que un día, dice la Biblia, para los que no han leído Job, sucedió que un día, dice, que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, entre ellos iba Satanás. No era muy bueno, muy buena noticia esa. En una ocasión, dice la Biblia, que Job estaba alabando y glorificando a Dios, como cada día que tú te levantas a tus devocionales y glorificas al Dios de la gloria. En esa ocasión, Satanás se paró de su viaje, de su andar como león rugiente, y miró a Job, que estaba orando o estaba glorificando al Dios eterno. Y dice la Biblia que cuando Job hacía esto todos los días y sacrificaba holocaustos y ofrendas de sacrificio para sus hijos, decía él: no sea que el día de ayer mis hijos hayan pecado ante la ausencia de Dios, y hoy ofrezco holocausto y ofrenda delante de Dios. Antes de todo eso, se me estaba pasando algo. Yo quiero darle las gracias primeramente a Dios por este espacio que me dieron, Brother Orlando. Appreciate it. Thank you very much, Pastor Rafael, es uno de los mentores, su beautiful esposa también, y el grupo donde salí de ellos, que hoy están ahí. Ellos fueron los que miraron mis primeros pasos en el Señor. Muchos de ellos me vieron llorar. Muchos de ellos me consolaron, me abrazaron. Y yo se los agradezco con todo el corazón.
porque una parte de su vida, un momento de su vida, me escucharon, un momento de su vida me abrazaron y Dios usó sus vidas. Cada uno de ellos tiene en mi corazón algo muy especial. Pero sucedió que un día me corrieron de ahí. Eso está raro, ¿no? Vete de aquí. Y no nomás a mí, sino que le dijeron a Godínez también, y a mi hermana, su esposa, y a Juan Carlos, y a Juanito Duque. Pero estamos levantando un estudio que está ahí en Lake Forest, en la casa de mi hermano Héctor y Oni. Muchas gracias, brother and sister. Los amamos mucho. Y hay un grupo ahí entre 20 y 30. Hay un estudio también, un grupo de niños. Son una casa y un grupo de niños, y en el garage estamos nosotros. Y gracias de todo corazón a cada uno de ellos por ayudarnos, por amarnos, por crecer. Y yo no quería desaprovechar esta oportunidad de darle gracias a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, los amo con todo el corazón. Y especialmente el encuentro que es la iglesia en casa, donde venimos todos los días y todos los amigos del fin de semana a comer este alimento espiritual. Y sucedió, dice la Biblia, entonces sigo yo, que miró Satanás que Job estaba allí. Lo que no sabía Job, y lo que tú no has sabido tampoco, que tienes una persona que te está vigilando, que te está mirando o que te está observando. Cuando tú te levantas y alabas y glorificas tu Dios, lo que no sabía tampoco Satanás era que Dios mismo, también a él lo estaba mirando. Y esto es algo interesante. Y sucedió que entonces los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Entre ellos venía Satanás. Quiero creer que era el último que atendieron. Y le dice así: ¿has considerado a mi hermano Edom Domínguez justo, recto y temeroso de Dios? Usted puede ponerse allí también, ¿eh? En este caso le dijo a Job: apartado de mal, y no hay otro como él en la faz de la tierra. ¿Y qué le contesta Satanás? Sí. No, miren lo que hizo Satanás. Te teme, Job, porque tú lo has protegido, le has bendecido y le has dado todo. Le has dado unos hermosos hijos, una familia, lo has enriquecido y le has dado sabiduría. También, aparte, lo tiene cercado. ¿Usted se daba cuenta que está cercado con una protección de Dios? Que sus hijos no los puede tocar Satanás, que sus hijos no pueden ser tocados por ningún mal, sino, dice la Biblia, Dios lo permite a cada uno de ellos, espíritu, yo no sé. Pero este es el caso, hermanos, que vale la pena levantarte y tomar a tus hijos en nombre de ellos y ponérselos delante de Dios y decirles: papá, aquí están mis hijos, te los pongo en tus manos. Si ellos han pecado, te pido que los perdones. Ponte en el lugar de ellos. Si mi hermano te ha ofendido, si mi hermana te ha ofendido, agárralo también y dile: Señor, mi hermano aquí está, lo amo como tú lo amas. Eso no le va a gustar a Satanás. A Chile no le va a gustar a Satanás. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice rápidamente entonces que le dijo: sí, déjame tocarlo. Piel por piel mirarás que el hombre blasfemará tu nombre. Y Dios lo permitió. Ahí está lo que decía el hermano Orlando. ¿Por qué a veces permitimos? ¿O por qué Dios a veces nos cubre, o permite que Satanás venga y las circunstancias difíciles toquen nuestra vida? El punto que yo estoy tocando se llama: rehúsa volverte un amargado. Rehúsa volverte un amargado. Ay, no, que las circunstancias son difíciles. No ha sido fácil. 1990, hermanos, yo estaba a la edad de 17 años y era el ejemplo en mi familia. Mis tíos, mi familia, todos, mis sobrinos decían: un día voy a ser como mi primo. Los amaba y yo crecí bajo el evangelio, ¿no? Bajo los principios. No me conocía nada las cosas que yo hacía, pero no miraban el corazón, cómo estaba envenenado, no para con ellos, con ciertas personas. Y decidí que un día yo tendría que hacer algo, porque yo no podía seguir más con un odio y con un rencor en mi corazón.
Pero Dios, tú lo sabes, que Dios siempre tiene algo antes que está preparado para cada uno de nosotros. Y te quiero decir que Dios ya sabía, ya me había visto a mí en este día, aquí, trayendo la palabra de Dios. Ya me había visto. ¿Tú crees que tu vida tú la estás viviendo, hermanos, en vivo? No, alguien ya la miró. Y ese se llama Dios. Amén, amén. Si tú crees que tu vida la estás viviendo en vivo, no, ya es una repetición, ya alguien ya la miró. La Biblia le dice a Jeremías, antes de que tú nacieras, Jeremías, yo ya te había bendecido, yo ya te había visto. Todavía no te había criado, no te había formado en el vientre de tu madre, dice, y aún ya te había dado por profeta a las naciones. ¿Cuántos profetas hay aquí? Maestros de Dios, evangelistas, yo no sé, ministros de Dios que están esperando allá afuera. Tu pueblo, tu ciudad, tu país. I don't know qué es lo que Dios tiene para ti. Ahora te digo algo, brother. Le dice, no digas soy niño, porque yo pondré en tus palabras, en tu boca las palabras que vas a decir. Y en 1990 yo decidí quitarle la vida a la mujer que me había dado a luz. ¿Está oyendo? No suena muy grave eso, ¿eh? No suena grande. ¿Por qué? Porque ella me regaló con mis abuelos. Crecí yo ahí en las bancas, pero nunca tuve un cariño. Y estaba la pregunta del mensaje que dice mi hermano, el por qué. Bueno, el por qué, no lo entendía a esa edad. No lo entendía, era difícil. Pero cuando yo iba a aquel lugar, al cruzar una de las calles aquí todavía en Estados Unidos, lo único que recuerdo fue el chillido de unas llantas y se me apagó la luz. 8 días estuve en coma y era la mano de Dios sosteniéndome. No me preguntes cómo, ni explicación tengo, pero un día tengo una pregunta para hacerle a Dios. Hazle dos. Yo miraba mi cuerpo como estaba ahí, pero sin poder hacer nada. Nadie me escuchaba lo que yo quería. Trataba de decirles. Y Dios solo miraba un túnel que se cerraba y se abría. Yo le pedía una oportunidad a Dios. Yo le decía, si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir. I promise. Pero no quebra las oportunidades, uno quebra las promesas. Si tú me das una oportunidad, yo te sirvo. Y Dios me sacó de ahí con el 1% de probabilidades de vivir. 1% de probabilidades de vivir. Cuando nací, hermanos, fui en... mi mamá no sé qué hizo, después me platicaron, pero ella me presentó entre un grupo de ritos de esos, como satánicos, esas cosas así. Mi abuela me decía, pero la semana anterior yo te estaba presentando delante de Dios en un altar y un pastor orando por ti. Yo le dije, este será alguien que llevará la palabra de Dios a cualquier lugar. Y yo estoy aquí, hermano, por una oración y por que alguien se atrevió, una abuela, hoy 98 años, que todavía intercede por sus hijos, que todavía sigue intercediendo por sus nietos, por sus bisnietos, y aparte de eso, aquí estoy, gracias a la misericordia de Dios. Dice la Biblia aquí, como ¿cómo sucedió con Job, hermano? Bueno, sucedió algo bien interesante. Mira, dice la Escritura, usted tiene hijo, capítulo 1, verso 21. ¿Está conmigo ahí? Amén. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, ¿qué dice? He de partir. El joven estaba en un momento difícil, una situación difícil, bastante difícil. Por cierto, no se miraba claro en él. Pero había algo, hermanos. Satanás había hecho todo lo que Dios le había permitido hacer para que blasfemara el nombre de Dios y no lo logró. Aquel sol que se levantaba todos los días y se levanta por la mañana, había visto a aquel hombre levantarse todos los días, al hombre más sabio y más rico del mundo, glorificar a Dios, pero ahora él lo estaba mirando desnudo y a punto de la muerte. Se comportó como quien tenía que comportarse, dice la Biblia. Delante de la aflicción se comportó sabiamente.
solo dijo: Señor, tú das y tú quitas. Bendito sea el nombre de Dios. Juan capítulo 2, 1, 9 dice ahí también: su esposa le decía, ¿qué le decía algo a su esposa, hermano? Aún mantienes tu dignidad y tu adoración delante de Dios, maldice a tu Dios y muérete. El rehusar a ser amargado, hermano, de verdad, eso nos va a ayudar a llevar a otro lugar en nuestra vida. No puedes vivir todo el tiempo con dolor y con carga. Yo se lo entregué a Dios y le dije: Señor, aquí está, no quiero más. Y Dios me ayudó, soy una persona libre. Amén. Tengo una relación excelente con mamá, bastante excelente. Y tengo una familia de Dios que me ama y me aprecia. Y muchos hermanos, que a veces no los conozco, ¿no? Pero Dios usa a ellos para bendecir mi vida. ¿Y cómo no estar agradecido? No podemos vivir bajo una circunstancia. Las circunstancias van a pasar, los problemas van a pasar, hermanos. Pero debemos mantenernos siempre como con una actitud correcta delante de Dios. Hay un texto que está más abajo, dice en Hebreos capítulo 12, verso 15: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote a causa de las dificultades, y causa dificultades, perdón, y corrompa a muchos. ¿Cómo sucede esto? Esto es rapidito, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Bueno, muy simple. A veces se convierte uno en molinito del hermano, o la lijita del hermano, ¿eh? Es pérdida de tiempo, hermano. Me acuerdo cuando Dios le dijo a Israel, le dijo: era Egipto, ha sido molinito de Israel, sí. Egipto ha sido tremendo para con el pueblo de Dios, hablando de Faraón. Pero te digo una cosa: si tú miras después cómo quedó Egipto, Egipto fue sacudido por la mano de Dios. Solo nos convertamos, hermanos, en alguien, en un obstáculo para la lija, o para que un alguien de nuestros hermanos esté teniendo dificultades. Amémonos, abrázalo, es tu hermano. Vivirás eternamente con él, agradecido de todas maneras. Un día estaremos eternamente delante de Dios y viviremos juntos. ¿Te acuerdas? Vamos a estar contentos y agradecidos con Dios hoy. ¿Cómo tu vida pasó hace rato? A veces Dios le pone pausa a tu vida. Al té de tu vida Dios le pone pausa. Y a veces sientes que tus oraciones no llegan ni al cielo, hermano. Pero es porque Dios está mirando. Dice: yo conozco tu presente, tu pasado, y conozco tu futuro. Ya estuve ahí también. La Biblia dice en Jeremías también, capítulo 20, capítulo 55, verso 20, 8 y 9, dice: pensamientos, porque tus pensamientos son, los míos son mucho más grandes que los tuyos. El 9 dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos y mis caminos, que tus caminos. Dios tiene buenas noticias. Él ya te miró en victoria. Amén. No te miró amargado, ya te miró en victoria. Ya dijo, ya lo hiciste, ya te miró al final, hermano. So, perder el tiempo también es difícil, pero es cuando Dios le pone pausa, solo glorifica a Dios allí. Es difícil, ¿sabe? Es difícil en los momentos difíciles glorificar a Dios, pero como dijo Job: con todo eso bendeciré el nombre de Jehová. Con todo eso bendeciré el nombre de Jehová. Y entonces entenderemos cuál es el propósito de nuestra vida. ¿De acuerdo? Habrá algo muy especial. Y el punto que sigue, hermanos, gracias por este tiempo. Mi hermano Orlando, lo termino. Mucho a mi hermano, y
estos son dones especiales que Dios ha puesto en nuestra congregación, en nuestra familia. Dones de predicación, distintos dones de compatibilidad, dones de misericordia. Y queremos desarrollar esos dones en todos ustedes para tener un ministerio preparado para alcanzar. ¿Up there? Yeah. ¿Go up there? Tiene que me suba allá. Yo quería estar cerca de ustedes. No sé qué pasa, pero me dice que me suba allá arriba. Bueno, el plan mío falló. Y no voy a esconderme aquí. Ay, verdad. Ah, perdón. Eso es una expresión puertorriqueña. Está hablando de encara el futuro valientemente. Vamos a leer Job 11:13 bien rápido. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiende las manos, se te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme, libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estará protegido y dormirás confiado. ¡Wow! ¡Qué escritura bonita! Amén. Amén. Miren, amén. Quiero concluir con esto. Si tu corazón está latiendo, si tú tienes oxígeno en tus pulmones, mientras tenga vida, sigue adelante con confianza. Deja lo pasado, ¿dónde? En el pasado. Enfrenta el futuro con fe. El último, oigan esto, el último capítulo de tu historia todavía no ha sido escrito. Tu sufrimiento, tu pena, tu pérdida, esos tiempos pasan y un nuevo día va a amanecer. Eso es lo que nos dice Job en esa escritura. Jeremías 31:13 dice así: convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en qué, en alegría, en alegría, en alegría. Pero tú vas a determinar, yo voy a determinar cómo se va a escribir el final de mi historia. Yo lo determino. No sabemos cuándo va a llegar el final, con la muerte o con la segunda venida de Jesús. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cómo yo quiero que se escriba el último párrafo de mi vida en este mundo? ¿Cómo yo quiero que se escriba? ¿En victoria o derrota? ¿En fe o desconfianza? ¿En valor o temor? ¿En obediencia o en rebeldía? ¿Esperando con anticipación de ver al Señor o viendo en vergüenza porque no he vivido una vida fiel y una vida de confianza en el Señor? Si hacemos estas seis cosas que hizo Rob, que nos dice Rob, vamos a poder ver la luz brillando a la distancia del túnel. Benny nos habló acerca del túnel, con ese control, ese túnel oscuro, triste, en esa crisis. Pero miró hacia adelante y vio la luz brillante de la esperanza del Señor. Sabemos que nos estamos acercando al cumplimiento de los propósitos de Dios. Cuando estamos pasando por esas situaciones malas, las pasamos con fe y confianza en el Señor, pero sabemos que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Sabemos que su plan es efectivo. Sabemos que veremos el futuro de nuestra pena
porque la hemos enfrentado en fe y confianza en Dios. Miren cómo terminó Dios, cómo terminó Job. Esto es muy precioso, muy precioso. Miren cómo terminó su vida Job. Es la crisis de Job. Esto lo encontramos en Job 42:10. Esta escritura ha sido de gran bendición para mí muchas veces en mi vida, en mi jornada con el Señor, esta escritura. Especialmente cuando uno se pone de más edad, esta escritura ha sido de gran bendición. Mire, después de haber orado por sus amigos, hablando de Job, ¿qué nos dice esa frase? Después de haber orado por sus amigos, esa frase nos dice que Job estaba libre. Libre. Cuando uno puede orar por los amigos, especialmente amigos que no nos han comprendido, amigos que quizás nos han hecho mal, eso manifiesta que Dios ha hecho una obra de gran liberación y de gran sanidad en mi corazón. Después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Ese fue el terminal de Job. Quiero terminar con Colosenses 1:11 en su bosquejo. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverar con paciencia en toda situación. Eso me apoya a mí para seguir adelante. Con mi fe, mi esperanza y mi visión puesta en lo que Dios tiene para mi futuro. Yo quiero terminar bien. Yo quiero oír la palabra del Señor cuando llega al cielo. Siervo mío, entra en tu herencia. Siervo fiel mío, entra en tu herencia. Y yo deseo que todos aquí oigamos las palabras del Señor cuando lleguemos al cielo. Porque hemos andado en fe, en obediencia y confianza en nuestro Dios. Amén. 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 Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan bonita que tú me has dado de reunirnos aquí esta mañana. Tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Tu palabra para nosotros es que nunca, nunca dudemos tu amor. Nunca, nunca perdamos nuestra confianza en ti, Señor. Porque tú tienes nuestro bien siempre en tu corazón hacia nosotros, Señor. Y no mal. Señor, tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor esta mañana. Yo te pido, Señor, si hay personas aquí que todavía no han rendido su vida a ti, Señor, todavía no han abierto sus corazones a ti, yo te pido que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones, tu Espíritu Santo, Señor, lo enfoque en ti, Señor, lo que tú hiciste por todos nosotros, lo que tú hiciste por ellos, Señor, en la cruz, por nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra liberación, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te muevas a través de tu Espíritu Santo en gran poder, Señor, para transformar vida presente esta mañana. En tu nombre te lo pedimos. Amén. 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 ¿Me oyen? No. Qué bueno. ¿Quiénes fueron tocados por este mensaje hoy? Amén. Llévense las notas, úsenla como un devocional de estudio bíblico. Los hermanos y hermanas están pasando ahorita las canastas de los diezmos y ofrendas. Son solamente para los miembros de la iglesia, las personas que nos visitan, no se sientan comprometidas, pero tampoco se sientan que no pueden hacer, así que siéntase libre de participar en los diezmos y ofrendas. Nos vamos a despedir con música, pero antes quiero dar unos pequeños anuncios. Gracias Benny, gracias a Orlando. Wow, esta predicación me dio justo aquí en el corazón. ¿Qué tenemos el día jueves? A ver quiénes saben qué vamos a celebrar este jueves.
No oí bien. Noche de alabanza. Vamos a tener noche de alabanza, la primera noche de alabanza nueva, digámoslo así. Se hizo el mes pasado, tuvimos casi media congregación y fue una tremenda bendición porque es una noche donde vas a venir a alabar a Dios, vamos a tener música y vamos a poder hacer lo que decía Orlando y Benny hoy, abrir tu corazón al Señor, expresarle con cánticos lo que sientes en tu corazón. No te pierdas la noche de alabanza, va a ser este día jueves a las 7 de la noche. Vamos a tener un cafecito y unas galletitas, la vamos a pasar muy bien, así que están todos cordialmente invitados. Hay un hermano que se llama Lu Torres, es un amigo, viejo amigo de Orlando y trae un mensaje muy, pero muy poderoso para nosotros. Para este jueves no te pierdas la noche de alabanza, aquí mismo a las 7 de la noche. Tengo algunos otros anuncios, tenemos la reunión de hombres como de costumbre el primer jueves de cada mes, hay una tarjetita que se puso en los boletines. De igual manera tenemos la reunión de hombres. Si no perteneces a un grupo pequeño, es tiempo de empezar a participar en un grupo pequeño porque Benny fue sanado emocionalmente a través de un grupo pequeño y estás perdiendo la bendición si no perteneces a un grupo de ellos. También hay una actividad el día sábado 29 de servicio a la comunidad en Kimberly Gardens. Van a pintar casas y van a hacer reparaciones. Los interesados, por favor, pónganse en contacto con mi amigo Rafa allá al final en la mesa de información. Y el último anuncio, yo sé que todos fuimos súper bendecidos en la predicación del hermano Nick Vujicic, que vino hace un par de semanas a compartir su poderoso mensaje con nosotros. El video ya está en español, que se llama Una Vida Sin Límites, creando una identidad positiva, cuesta $10. Lo pueden adquirir en la mesa informativa al final. Y no sé si hay algún otro anuncio que tengamos a pendiente. Un segundito, ¿ok? No se vayan. No, que ya... un anuncio especial que se me olvidó. Tenemos una reunión especial este miércoles, ¿verdad? A las 6:45, unas hermanas se van a reunir para tener un tiempo de oración por la nación. Hay que orar mucho por esta nación en este tiempo de elecciones, que el Señor haga su voluntad. Y se van a reunir en el cuarto de oración que queda detrás del Main Worship Center. Y quería dar ese anuncio. También el jueves, el hermano Lu Torres y su esposa Aida son nuevos amigos míos, son hermanos de Puerto Rico, fue pastor y ahora tiene un ministerio, es un plantador de iglesias a través del Centro y Sudamérica. Va a compartir con nosotros un buen mensaje. Amén. Se queda.